El sistema editorial cubano celebra este año su aniversario 65, un motivo para distinguir en la Feria Internacional del Libro de La Habana un sueño del líder histórico de la revolución, Fidel Castro. La novedosa idea se materializó el 31 de marzo de 1959, cuando se funda la Imprenta Nacional de Cuba, y de ello conversó en exclusiva para Prensa Latina el escritor Fernando Rodríguez Sosa, entusiasta promotor literario en el país. Este año se recuerda el aniversario 65 de la creación del sistema editorial cubano, ese empeño que fue creado por el comandante en jefe Fidel Castro el 31 de marzo de 1959 con la creación de la Imprenta Nacional de Cuba, lo que significó una gran cruzada a favor de la educación y la cultura en el país. Y hay que tener en cuenta en este año que estamos recordando este aniversario 65, cómo el libro cubano se ha mantenido como un bien cultural del pueblo cubano. El libro cubano que, a pesar de las dificultades del mundo, se sigue comercializando a precios muy asequibles a la población. El libro cubano es uno de los más baratos del mundo y la revolución ha mantenido, ha subvencionado este libro cubano como un instrumento de cultura y de educación. Y pienso que todo eso hay que reconocerlo y admirarlo en este año en que se recuerda, se celebra el aniversario 65 del inicio del sistema editorial cubano. Rodríguez Sosa también se refirió al espacio de la librería Fayac Jamis, donde habitualmente se celebran presentaciones de libros. La librería Fayac Jamis en el Centro Histórico Capitalino fue creada hace 25 años y se ha convertido no solo en un centro para comercializar los libros que se publican en el país, es también un centro cultural para llevar cultura al público que asiste sistemáticamente a este espacio ubicado en la capital cubana, en el Centro Histórico de la ciudad. Un espacio cultural que está fomentado por diversos encuentros que están conducidos por diversos intelectuales, reconocidos intelectuales cubanos, que a partir de estos encuentros no solo incitan a la lectura, invitan al público a leer libros, sino también invitan a darle conocimientos, darle cultura, darle enseñanzas, darle realmente, en sentido general, cultura. Ese es el propósito fundamental de esta institución, la librería Fayac Jamis, que en este año 2023 arriba a su aniversario 25. Desde La Habana, Cuba, Boris Atienzar y Daimarelis Pérez, Prensa Latina Televisión.